señores, aquí andamos trabajando. Miren, vamos a hacer un pozole que me mandaron hacer para un cumpleañero. Muy sabroso. Esta tapadera está pesada. Vamos a poner la carne. Ya tengo aquí esta olla con agua hirviendo. Miren qué chulada de carne, espinazo, costilla, carne pura. Este pozole va a salir delicioso. Vamos a poner a cocer. Miren, aquí vamos a poner nuestros chilitos que se vayan remojando. Porque a mí me gusta hacer el pozole rojo. Miren qué sabroso. Ahí están ya. Miren, mis amigos, vamos a moler esto en el molcajete. Porque así nos dejamos de que se nos pierden los ajos entre el pozole. Aquí va la pimienta y la orégano seco. Este es el sabor del pozole. Miren, qué chulada. Vamos a molerlo. Qué rico huele esto. Miren, este pozole es muy bueno para sus fiestas. Le sale muy sabroso. Ya tengo por ahí la receta en mi canal. Búsquenla, el pozole rojo. Este es muy tradicional. Aquí me mandan seguido a hacer olladas de pozole para las fiestas. Como esta es para un muchacho que quieren celebrar su cumpleaños. Me dijeron, hágame una olla de pozole. Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, ya nuestra carne ya hirvió media hora y es tiempo de ponerle el granito. Aquí tengo el ajo molido ya y las especias. Se lo vamos a poner, a mí me gusta ponérselo molido. Y le vamos a poner ya las hojitas de laurel y el grano. Nomás está pesado y le voy a sacar un poquito. El chile está bien molidito. Este sabor también. Sal ya le pusimos, lo vamos a estar probando a ver cómo está el sal. Miren qué chulada. Sabroso que va a salir este pozole. Lo vamos a tapar y aquí lo vamos a estar revisando que se cosa muy bien la carne y ya va a estar listo. Miren nuestro pozole, ya nomás vamos a esperar que se cosa alguna hora más, lo vamos a estar revisando y ya va a estar listo para entregarlo.